tal a todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. Hoy día, como ya vieron, nos pusimos elegantes y lo que vamos a hacer es visitar cada uno de los stands que hay aquí en la Expo Top Marqués, este concurso de elegancia creado por Carlson Coffee, el cual, por supuesto, nos invitaron. Vinimos a participar con Silvita y mi intención con este video, porque yo generalmente por Instagram, si quieren me pueden seguir aquí, lo que hago es, a través de mis historias, compartirle cada cosa a la que voy. Pero este evento es tan grande, hay tanto auto que ver, que realmente es difícil poder abarcarlo todo. Entonces lo que decidí fue justamente hacer este video y mostrarles a grandes rasgos y a veces en detalle de qué se trata cada uno de los autos que están acá. Así que los invito a ver este video, pásenlo bien conmigo porque aquí nos gustan los autos. Nos vemos. Stand de Mercedes-Benz tenemos AMG GTR, AMG GTC, otro AMG GTR y un AMG GT Black Series. Inmediatamente después tenemos este par de autos que realmente son impresionantes. La gama SL de los años 50, tenemos el 190 SL y un 300 SL, alias Alas de Gaviota, el cual, bueno, muchos de ustedes lo deben conocer, y los que no, este auto abre las puertas, por supuesto, como alas de gaviota, porque su chasis es tubular y llega tan alto hasta acá que la puerta, por supuesto, no podía ser tan chiquitita como para abrirse. Entonces lo que hicieron fue que la abrieran hacia arriba para poder acceder de forma más cómoda al auto. Estos son extremadamente coleccionables. Y de estos hay muy poquitos. La gracia de este en particular es que está conservado, no está restaurado. De hecho, pueden ver por ahí, tiene pequeñas cositas, unos piquetitos, unas cositas, porque este auto se usa. Y eso es lo interesante. Muchos de estos autos terminan en un museo, sin moverse nunca más. Y este en particular se sigue usando. Mercedes S600 Coupé. ¿Cuál es la gracia? Que el motor de este auto es un V12 y las llantas también son muy típicas de la época. Realmente la línea de este auto es espectacular. Demuestra un poquito los grandes años de Mercedes, pero realmente la calidad de estos autos era indiscutible. O sea, no había nada mejor que un Mercedes-Benz en esos años. Un dato curiosísimo, es que este auto traía una especie de sensor de retroceso, que son estas cositas, que es una antena que sube cuando tú pones reversa para que sepas hasta dónde llega el auto. Así de simple, así de ingenioso. Acá tenemos un SLS, en este caso Roadster. Este auto es la evolución moderna del SLS Alas de Gaviota, el que les mostré que estaba por allá. En el caso de los que tienen techo duro, la puerta también se abre como gaviota. Y la evolución de este auto son los AMG GT, que también están por allá. En la zona más deportiva de Mercedes tenemos este 190E 2.316, que quiere decir que tiene 16 válvulas. Este es un auto con un motor Cosworth, preparado por Cosworth, realmente muy deportivo, muy muy rico. De este salió después el Evolution y el Evolution 2. Si alguno de ustedes vio el video que hice en RMC Miami, puede quizás saber un poquito más de este auto. Este auto es un E500, motor V8, y su peculiaridad radica en que el auto es un poco más ancho que el E500 normal, que el clase E normal, perdón. Y en ese sentido fue que en Mercedes, en la fábrica, no lo podían construir porque era un poco más ancho, no cabía en la fábrica. Es por esto que le piden una fábrica prestada a Porsche. Y es en Porsche que se fabrica este Mercedes-Benz.
En este caso tenemos, de hecho, miren, frenos Porsche, llantas roof, que son de Porsche, la misma pernadura. O sea, este auto tiene mucho, mucho de eso, ¿ah? Tiene un poquito de ingeniería, un poquito del know-how de la casa de Porsche. Cuando pasamos al stand dentro de los alemanes de Porsche, nos vamos a dar cuenta del nivel de entusiasmo que hay acá. Por favor, miren la cantidad de modelos distintos que tenemos. Partiendo por este GT3, en este color realmente espectacular. Miren cómo es el alerón de este auto. Se agarra por arriba. Diseño bien peculiar. Y la otra gracia de este es que tiene caja manual. Y este es realmente un espécimen. Un Porsche 993. En este caso es un GT2. Con este kit, este body kit, realmente... Miren cómo se ensancha el auto. No, espectacular. Y acá estamos justo en una zona en la que hay cuatro Porsche 911 de la generación 992, la última. Tenemos aquí un Turbo S, un Turbo. Este es un GT3. Uy, este es un GT3. Un Touring. ¡Qué precioso! No me había dado cuenta. Acaban de captar mi emoción. Y acá un Turbo S. No, espectacular. Espectacular. Acá tenemos un 924 Turbo. También un auto muy subvalorado, vamos a decir. En general, la gente de Porsche, los más entusiastas, no lo querían mucho. Pero como auto deportivo es una barbaridad. Muy, muy rico. Acá tenemos de la generación 997 un GT3 RS. Motor aspirado. Muy fuerte anda este auto. Preparadísimo para pista. Y acá tenemos el que a mi gusto es el Porsche más lindo de todos. El Carrera 4S de generación 993. Este es de los años 90. Precioso. Además, en este caso lo vemos con llantitas un poco más modernas que se ven bastante bien igual. Y acá tenemos otro auto que a mi gusto es de mis favoritos en Porsche, que es el GT3 Touring de la generación anterior, 991.2. Creo que el cómo cae el trasero en este auto, cómo al quitarle el alerón que trae la versión GT3, se ve mucho más elegante. Y en este caso, que el auto lo mandaron a configurar con un color especial de la marca, con este verde metálico precioso, que resalta mucho el marco de las ventanas. Este en particular tiene asientos café, tiene caja mecánica. No, este auto es una maravilla. Aquí, por ejemplo, tenemos un GT3 RS, pero con el alerón, sin el acabado Touring, ¿cierto? Tenemos el alerón grandote, la colita de pato. Tenemos, bueno, las llantas, por supuesto, con center lock. Y estas tomas de aire que son espectaculares. Y la gracia aquí es que todo esto es funcional. O sea, tenemos tomas de aire, tenemos salidas de aire, entradas de aire. Y todo esto es en pos de que el auto pueda girar más rápido en una pista. Y miren esta joyita del año 65, un Porsche 356 Cabrio. Básicamente de los primeros Porsche que se hicieron en la historia. Acá tenemos un Porsche que cualquiera podría pensar que es antiquísimo, pero es un 964, este es año 80 y algo. Este auto se modificó, al parecer, porque la colita, como digo, es de un auto mucho más antiguo, las llantas también, por supuesto. Y me recuerda mucho lo que hace Singer con sus autos en Estados Unidos. Y acá tenemos también una especie de unicornio, vamos a decir. Un Porsche Boxster, que si ustedes lo miran, sí es un Boxster, como cualquier otro podríamos pensar. Pero miren cómo termina este auto. Este auto es un Boxster Spider, una versión súper, súper poco vista. Hay muy poquitas unidades y esta está en Chile. Y de Porsche nos pasamos a BMW. Otra parte germana que es muy interesante. Vamos aquí a dar una vuelta un poquito más rápida porque hay muchos autos que realmente merecen la pena ser mostrados. Por ejemplo, tenemos un E30 325 con un kit básicamente alpina. Tenemos llantas alpinas, un body kit de M-Technic,
precioso. Tenemos un M3, E30 en este caso, precioso. El primer M, vamos a decir. Tenemos un Serie 3, un 315, con motor de 323. Muy bonito, está restaurado a un nivel pero espectacular. Tenemos también otro E30 por acá. Tenemos al frente los M3, en este caso los E90, E92, que son motor V8. Tenemos un BMW 1M, que la especialidad de este auto, en qué radica su valor, es que es un Serie 1, que es más chiquitito que un Serie 3, pero a este auto le pusieron muchas cosas de este auto, del M3. Tenemos los espejos, si se fijan. Ese es un espejo de M3 y este es un espejo de M1. Tenemos las llantas, que son prácticamente las mismas, son las mismas. Tenemos el tren delantero y el tren trasero de M3, por eso este auto es más ancho. El 1M es una radicalización de lo que se podía hacer con los modelos que existían en ese momento. Año, digamos, 2008, 2010, por ahí. Y acá tenemos una peculiaridad bien interesante. Tenemos un M5 de la generación E34 y tenemos un Alpina B5 de la misma generación. ¿Cuál es la gracia? El Alpina, lo que hacen en Alpina es tomar el M5 y transformarlo un poquito más, darle más potencia, mejorarle el confort de marcha. La verdad es que queda un auto un poquito más radical, pero un poquito más señorial también. Es más elegante, es un poco más de todo. Sinceramente no sé cómo lo hacen, no sé cómo logran llegar a semejante pieza de ingeniería. Y acá tenemos dos versiones muy especiales de los autos más deportivos de BMW. Tenemos un M2 CS, la última versión que se hizo de este M2, que ya trae más potencia, trae mucho más accesorio ligero con fibra de carbono. Y por acá tenemos el M4 GTS, que es una versión que incluso con esas llantas venía así de fábrica. En el fondo lo único que buscaban era ser más rápido también en pista. Unas versiones muy especiales con... Este auto tiene un difusor aquí de fibra de carbono. Tiene unas luces OLED que la verdad hasta el día de hoy no he vuelto a ver en ningún BMW. Este fue como un ejercicio experimental que realmente salió súper bien, porque los focos son los más lindos que he visto en un Serie 4 y incluso diría en toda la gama de BMW. Son muy muy bonitos. Este auto tiene una jaula antivuelco del mismo color de las llantas. Una locura. Y esta es la zona Jeep, con distintas variedades del Wrangler, incluso esta que es la Gladiator, que ya es la versión camioneta. Tenemos una Cherokee SRT8, super cargada, preciosa, una Trailhawk. Esta es una Trailhawk, 700 y tantos caballos de fuerza en un auto familiar. Y entramos a la zona, al fin de la zona alemana, con el grupo Volkswagen, ya sea Volkswagen, Audi en particular. Tenemos aquí varias versiones especiales, por ejemplo un GTI del año 85 cabriolet. Qué cosa más linda, qué cosa más vintage. Miren este techito, imagínenselo abierto. No, precioso, precioso. Y miren las llantas, qué maravilla. Aro 14, muy bonito. Tenemos un escarabajo totalmente restaurado, GTI. Y aquí tenemos una cosa bien especial. Este es un Volkswagen K70, si no me equivoco, carrocería sedán. Y la gracia de este auto es que es el primer Volkswagen con motor enfriado por agua. Este motor fue el primero en tener un sistema de refrigeración con radiador en Volkswagen. Claro, K70L. Precioso. Y ahora es momento de entrar a una zona, por supuesto, muy entusiasta también y muy masiva. Esta zona llega hasta allá al fondo y son los americanos. Vamos a empezar por este lado de Corvette. Por ejemplo, tenemos aquí un C7, precioso, color rojo, un Stingray. Tenemos acá un C6, correcto, que en este caso trae una mica, el foco, todo esto es una mica, pero el interior viene pintado color carrocería. Eso es súper lindo, es un detalle bien, bien especial de esta generación del Corvette. Miren esta locura, por favor, un Camaro con motor 350, eso es como un 5.7, si no me equivoco, en cilindrada. Este auto es como año 73. Acá tenemos otro,
también de los mismos, pero en este caso uno SS. Por acá tenemos un Chevelle SS. Estos autos gringos realmente eran largos, pero si hablamos de largo, no podemos pasar sin mencionar al Pontiac GTO. Este auto son 6 metros de auto, realmente grande. Además este está precioso, súper lindo, con su doble foco adelante. Maravilloso. ¿Y qué me dicen de este Chevy Bel Air de 2 puertas? Básicamente un Nomad, que además está precioso también, súper bien restaurado, con sus detallitos en dorado. Por ejemplo, aquí el Bel Air aparece en dorado. Precioso. Y este auto es un Buick Roadmaster. Realmente era un transatlántico de esa época. Y si no me equivoco, en algún video les mencioné que este auto fue de los primeros en generar las carrocerías bicolor. Autos que indicaban a través del bicolor que eran un poquito más que el resto. Precioso. Y por supuesto no podemos dejar afuera el Viper, este motor V10 aspirado de alrededor de 490, 500 caballos, con caja mecánica, sin frenos ABS, sin ninguna asistencia. Este auto es realmente una locura, una bestia. Dentro de los americanos siempre hubo algunos que eran un poquito más rudos, un poquito más violentos que los otros. Ese es el caso del Plymouth Cuda. Un barracuda en realidad. Y otro modelo muy similar al Cuda era este Dodge Challenger, que hasta el día de hoy se parece mucho a la línea del auto, con este foquito que lo atraviesa, con esta línea en la rueda trasera un poquito más alta que hacia adelante. Un clásico. Y díganme ustedes, por favor, ¿en qué otra parte de Chile vamos a ver 3 Ford Thunderbird exactamente iguales? Infaltables también las burritas. Un Ford A del año 1930 y un Ford A del año 31. Y aquí tenemos también un espécimen que en Chile también es súper difícil ver una en este nivel de restauración. Una Bronco antiquísima. Esta es como año 67. Imagínense. Bronco Sport, levantada, restaurada. Y aquí tenemos un ejemplar que en Chile igual se vio bastante, pero es súper difícil ver una en este estado, en esta condición. Está prácticamente nueva, una Ranger Splash, motor 3.0 V6. Está súper, súper linda. Tiene focos, sí, un poco más modernos, pero le vienen bastante bien. Y aquí justo se nos está yendo un par de autitos. Tenemos un Datsun 240Z. Restauradísimo, se ve súper lindo, le quitaron el parachoque trasero. Tenemos un RX7 FC, este es año 93, 90, por ahí. Miren ese Ferrari, va con el sistema para levantar la suspensión delantera. Y esta es otra cosa súper especial. Tenemos un 812 Atelier, configurado en Nueva York, el cual tiene un color especial y un detallito súper lindo. Color Viola Hong Kong, con esas dos rayitas en el capó. Maravilloso, realmente único. Atrás viene un California y una RS4 Avante, que se vende. Miren aquí, pensé mostrarle todos los Mustang que hay acá, que son muchísimos, pero vamos a resumirlo todo en uno de los Mustang más raros que hay, más subvalorado, que es este Mustang. ¿Qué año es este? Más o menos como 85, por ahí, con el clásico motor Coyote 5.0. Realmente es raro el auto, es distinto. Un poco incomprendido,
de una época media oscura de Ford, pero realmente es bonito. Es bonito, o sea, es bonito porque es especial, porque es distinto. Aquí tenemos un Ford GT40, año 66, que realmente es una barbaridad. Además, el livery que tiene, este azul con naranjo, las llantas naranja, lo hace ver, uff. Este auto, por supuesto, muchos de ustedes lo habrán conocido por la película Ford vs Ferrari. Es una locura. Y acá tenemos un Cobra Daytona, el cual es réplica, pero está hecho exactamente igual que el original. Es una obra de arte este auto. Miren lo largo que es el capó. Y se abre completo este capó. Realmente grande, llamativo y especial. Si ustedes conocen esta frase, probablemente saben de qué auto estamos hablando. Un Dodge Charger del año 70, si no me equivoco. Es prácticamente la imitación del modelo. Mira, sí, es 70. Tiene hasta la toma de aire, el carburador, digamos, de el mismo de la película. Es exactamente igual que el auto de Dom. Y de los americanos, pasamos a los franceses. En este caso vemos un Megane RS, un Peugeot RCZ, una Citroneta, un 106, S16. Está súper lindo con llantas Speedline blancas. Tenemos aquí un Renault 5 GT Turbo. Este auto es 100% francés. Tenemos acá un Peugeot 505. Y aquí llegamos a una joyita que a mi gusto de los franceses es lo mejor que hay. Un Clio V6. Motor central, sí, motor central. Este auto lleva el motor atrás de los asientos. De hecho, aquí vemos una tapita. Si se fijan, porque el motor va acá atrás, va justo delante de las ruedas traseras. Este auto tiene un kit de ensanche de fábrica. Esto es totalmente original. No, espectacular. Y no solo tenemos uno, sino que tenemos allá en azul otro. Una locura. Y hablando de locuras, el auto que le hizo la pelea a Ferrari en los años 90, el Honda o Acura NSX, un auto que en su puesta a punto participó el mismísimo Ayrton Senna, un auto muy especial en términos de conducción, de unidades construidas, de confiabilidad, de pieza, digamos, de historia, un auto muy especial. Si seguimos con los japoneses, nos vamos a encontrar también con un Honda Integra Type R, generación DC2, clásico también, con sus llantas blancas y butacas rojas, súper lindo. Tenemos acá un S2000 prácticamente como nuevo, está súper súper lindo. Tiene este alerón también súper lindo, que es del auto, no es aftermarket, digamos. Por algún motivo se me fue el audio de este video, sin embargo aquí yo lo que les contaba es que este Supra se ve prácticamente original, pero la gracia es que está acondicionado para ser manejado por una persona discapacitada. Al lado de él tenemos dos Supra más, uno con un Big Turbo realmente grande. Y al frente lo que vamos a encontrar es nada más y nada menos que el origen del Supra, que es el Toyota Celica. El Toyota Celica es el origen del Supra. ¿Por qué? Porque su versión más equipada se llamaba Celica Supra. En este caso el que estamos viendo es un Toyota Celica en la versión GTS, que es como la versión anterior. Tiene interior azul, por fuera de este color celeste, súper lindo. Y en este caso lo estamos viendo 100% original. Y el auto que tenemos justo al lado en este color amarillo violín, vamos a decir, es un Toyota Celica año 77, versión Fastback, Liftback, como le decían, con interior café. Realmente lindo, está súper súper lindo este auto, muy bien restaurado. Infaltable en esta exposición serían los Miatas. En este caso tenemos dos unidades de la primera generación NA. Los dos están con ligeras modificaciones, pero respetando siempre las líneas del auto y su época, con llantas en K, con lip delantero, el otro también,
y el otro con un techito duro y un alerón. Súper, súper lindo. Y en este caso estamos frente a la joya, a la real joya de toda esta exposición. Este auto es un Spyker C8 Spider, un auto artesanal hecho en Holanda, que, bueno, en este caso es único en Chile, único en el país, con este color amarillo metálico que se ve realmente espectacular. Por favor, miren la caída del techo, fíjense en la confección artesanal de este auto, por favor, aprecien esa palanca de cambios con el mecanismo a la vista. No, este auto es una maravilla de ingeniería. Miren, por favor, también en aspectos de diseño, este metal bruñido, este metal pulido que realmente lo hace ver súper noble. El diseño del espejo, el diseño de las llantas que están inspirados en la aviación, este auto por completo. Miren esas tomas de aire que lo hacen ver también súper, súper deportivo. Ahí pueden ver los electroventiladores. No, este auto es una obra de arte. Tenemos aquí el logo también, Spyker, con su sigla, digamos, con su lema, bastante filosófico. Tenemos también estos focos que, si se acuerdan, como estuvimos viendo recién en el Corvette, en el caso del Corvette estaban pintados, en este caso van de color plateado. Combina súper bien con el resto del auto. No, este auto es realmente una maravilla, una obra de arte. Qué gusto haberlo visto, qué gusto haber podido compartirlo con ustedes también. Miren esa caída del techo, no, es precioso, precioso. Infaltable en el stand de Nissan es el Datsun Bluger, un auto deportivo de los años 80 que fue sumamente popular en Chile, y en este caso tenemos uno del año 81. Está realmente nuevo, este auto tiene alrededor de 70.000 kilómetros originales. Y está nuevo, miren, tiene hasta el sticker de la automotora original. Realmente impecable. Por acá tenemos ya las tres generaciones de Silvia, incluyendo el mío. Tenemos el Silvia S15, este está súper lindo, con capó de fibra de carbono. Tenemos el Silvia S14, en este caso del Felipe Casanova, alias Wally. También súper preparado, este auto hace drift de manera espectacular. Tenemos mi S13, que por supuesto no podía faltar aquí, casi original en su totalidad. Le cambié los foquitos y las llantas, le puse las mismas llantas, pero las pinté. Tenemos acá también toda la alianza de los GTR. Tenemos un GTR 32, precioso. Miren estas llantas Nismo, que están restauradas, además se ven preciosas. Tenemos Yapo, mira, estamos aquí con el dueño, nos va a mostrar un poquito. Vamos a ver cómo era una cabina en los años 90. Este auto era año 93, mira, igual que el Silvita. Realmente, realmente lindo. Butacas originales. Era típico de los autos de esta época, perdón, de Nissan en esta época, que no tenían aquí la costura, sino que era un gran pedazo de tela. Súper lindo, súper, súper lindo. Y por acá tenemos el motorazo. Tiene un RB26 con un turbo en el que cabe mi cabeza, básicamente. Un HKST51R. No, espectacular. ¿Más o menos cuántos caballos crees tú? 750, aproximadamente. Cacha. Estamos en eso. Que siga quedando súper bien. Un gustazo. Gracias. Seguimos avanzando con un GTR 33. También está súper lindo. Sus buenas llantas, frenos Brembo. De carrocería estos autos están impecables. El 32, el 33 y por acá el 34. Que también está como nuevo. Miren, por favor, cómo brilla esta pintura negra. Es un espejo. Súper, súper lindo. Ahí, buen detalle. Su patente japonesa. Está, pero espectacular.
Ganó el premio además, miren, se confiere el presente reconocimiento por ser el mejor conservado de la década de los 90. Y claro está. Y para terminar con los GTR, tenemos este GTR 35 de la última fase de vida de esta generación, año 2018, un modelo súper deportivo que sí se ve harto en Chile. Y el rendimiento que tiene es similar a muchos autos de mayor gama, de mayor precio. Eso lo hace ser muy querido. Cuando hablamos de autos especiales en Chile, no podemos dejar de mencionar este Daihatsu Copen, año 2007. Miren por favor esas rueditas. Este auto es realmente pequeño, es enanísimo. Los conocidos llamados K-Car de Japón. Son autos súper chiquititos, con motores chiquititos, pero en este caso, cuando ya lo exportaron fuera de Japón, le pusieron un motor 1.3 de 4 cilindros. Súper, súper rico este auto, súper deportivo y súper especial. ¿Y qué les parece comenzar por esta rareza que hay en Chile, que es un Subaru SBX? En este caso es año 92, llegaron muy poquitos a Chile. ¿Y qué me dicen del diseño? Es una cosa realmente rara, con este foco que se proyecta casi hacia los lados. Tenemos estas ventanas dobles, que por supuesto la parte interna solamente es la que se abre, la otra parte queda tal cual. Y su motor 3.3 de 6 cilindros, boxer por supuesto, lo hacen ser un auto súper especial. Si avanzamos por este otro lado, tenemos una Impreza WRX STI versión S203, edición número 165 de 555. Es una edición especial con carrocería distinta para choque delantero trasero. Tenemos este agregado que sí lo tenían otras versiones también, pero este alerón era propio del modelo. Un auto súper súper especial, una edición especial. Y creo yo, infaltable en la línea de Subaru, este STI hatchback año 2008-2012. No sé qué opinan ustedes, si quieren lo dejan por ahí en los comentarios. ¿Qué les parece este modelo? ¿Qué les parece lo rupturista que fue de pasar de el clásico STI sedán, todas las generaciones que hubieran antes, a pasar a este modelo que ya era algo totalmente distinto? Y por acá, por supuesto, era infaltable en los japoneses una gama casi completa de los Mitsubishi Lancer Evolution. Luego de los japoneses, vamos pasando rápidamente a algo muy distinto, que son los británicos, en este caso Mini Cooper. También por acá tenemos a Lotus, una fábrica de autos deportivos que son realmente pasionales. Autos prácticamente un karting, pero para la calle. Diría yo que el más especial de todos los que hay aquí es el Évora, una versión un poquito más lujosa, un poquito más elaborada, menos arcaica que los otros. Espectacular. Un Évora S. Díganme también qué opinan de estos dos clásicos, clásicos de la línea Jaguar, que es del año 53 el XK120 y del año 71 el E-Type V12. Imagínense que hay un motor V12 en este capó que tiene prácticamente 1.5 metros, 2 metros de largo. Motor V12, 4.8 si no me equivoco. Una locura. Así es por atrás, un auto que se catalogó mucho tiempo, hasta el día de hoy, como uno de los autos más lindos en la historia del diseño automotriz. Y por acá tenemos también un trasero súper clásico, súper, súper especial, súper identificatorio de un auto clásico de los años 50 británico, con el capó largo, con esta línea que luego al final baja y solo quedan al frente los focos levantados. Además, miren este detalle de esa luz chiquitita que está ahí encima. Jaguar. E Inglaterra no puede ser Inglaterra sin el auto de James Bond. Infaltable también los Aston Martin, en este caso V12 Vantage. Tenemos uno, tenemos dos. O este es V8. Vamos a ver si lo descubrimos juntos. No, sí, V12. Dos V12 Vantage. Preciosísimos. Dicen que en términos de proporciones y de diseño como ciencia,
estos son de los autos más lindos que hay. Y acá tenemos una gama en la que nos vamos a dar cuenta de las líneas de diseño, cómo se mantienen en el tiempo. Tenemos el Bentley Continental GT, acá tenemos el Bentley Arnage y el Bentley Bentayga, que si se fijan el frontal es prácticamente igual. Cada uno corresponde a su época, cada uno tiene distintos matices de moda, por supuesto, pero el diseño como tal sigue siendo el mismo. Y si de británicos se trata, tampoco podemos dejar pasar a los MG. Acá tenemos un MG del año 53, por allá en Triumph. Tenemos acá otro MG, otro Triumph y otro MG. Son autos que, si bien son todos distintos, la verdad es que la esencia es básicamente igual. Son autos roadster, sin techo, como pueden ver. Todos con el capó largo, tracción trasera, pequeñitos, livianos. El motor también es pequeño, pero son autos súper entretenidos de manejar. Eso es lo que se valora tanto de estos autos de la década del 50 y 60. Y por acá, mientras se va uno, vamos a ver la gama de McLaren que hay acá, que la verdad es que están súper lindos. Por allá tenemos dos 720, un 650, un 570, por acá un MP4, que este ya es prácticamente antiguo, un McLaren, que también vamos a decir que tienen una línea muy similar, todos los modelos, por allá otro MP4, se parecen bastante, pero no dejan de ser. Y de Inglaterra pasamos, como ya pueden ver aquí, a Italia. Tenemos Alfa Romeo 155, tenemos Lancia Delta Integrale, no solo uno sino que dos. Tenemos por allá un Alfa Romeo 147 GTA con motor V6, una locura de auto, una locura de auto. Por acá tenemos también Maserati, con varios modelos bien especiales de la marca. Tenemos aquí este coupé de los años 2000, tenemos el Maserati Gran Turismo, tenemos el Maserati 4 Porte y por acá un Ghibli. Aquí tenemos una gama de colores súper amplia en los Lamborghini Huracán y Gallardo. Y por acá tenemos un convertible de la marca Fiat, el Barchetta, que es auto bien raro de ver en Chile. Y por acá uno más raro aún, que es un Fiat Dino. Aquí nos encontramos con modelos súper icónicos de la historia chilena, como es el Fiat 600, el Fiat 147 y por acá también el Fiat Punto. No podemos dejar de mencionar tampoco en Fiat a este modelo, un 1200 Spider, que también podría estar quizás también cerca de los otros dos convertibles que están allá. Un auto del año 61, súper lindo, que en este caso está, diría yo, que bien mantenido más que restaurado, porque por ahí vemos algunos detallitos de pintura y cosas, pero el auto está espectacular. Y como pueden ver, nos acercamos ya a lo que es prácticamente el final de esta expo, que es Ferrari. Y en Ferrari tenemos modelos súper icónicos, otros que son súper modernos, otros que son súper rápidos. La verdad es que súper rápidos son todos estos. Pero aquí un auto que les quiero mostrar sí o sí es este, el 550 Maranello, un auto del año 2000-2001 que realmente para Ferrari marcó una era. Un auto de líneas súper, súper noventera, digamos, ya entrando a los 2000, se nota mucho que es de esa época. Las llantas, por ejemplo, con aspectos de diseño muy propios de su época. Tenemos este frontal súper largo también, con esa toma de aire sumamente, sumamente identificatorio. Por aquí tenemos también uno de mis autos favoritos de Ferrari, la 355, en este caso de Linetta, o sea, coupé,
Fíjense acá la curva que hace el vidrio trasero. Oh, me parece espectacular. Una línea noventera, la más linda a mi gusto. Y por otro lado, en el mismo color de la 355, tenemos una 488 que está, pero brutal, brutal. Miren cómo es este alerón, cómo se generan aquí esta zona. Realmente es un diseño en 3D. Es difícil, ojalá se pueda ver a través del video toda esta tridimensionalidad que tiene cada aspecto de diseño, cada centímetro de este auto. Miren, por ejemplo, la toma de aire, porque por aquí entra el aire hacia el motor que está aquí atrás. No, una locura. Y aquí un modelo bien peculiar, porque Ferrari en general hace autos deportivos, generalmente de dos asientos, dos plazas. Tenemos la 599, que es una locura. Y también hace un tiempo, como ya se viene haciendo moda, los autos están creciendo. Y en este caso, Ferrari quiso hacer un auto para cuatro personas. Esta es la segunda edición, la primera fue el FF y este es el GTC4 Lusso. Es una maravilla. Tenemos cuatro asientos, este auto es para cuatro personas, cómodamente sentadas, con sus maletas, con todo. Miren el alerón aquí, la zona de arriba, motor V12. Es una maravilla y además es práctico. ¿Qué tal? Aquí lo que podemos hacer también es una comparación bien interesante de lo que ha sido la evolución del diseño en Ferrari. Este auto es un 488, probablemente año 2018-2020, y por acá tenemos un Ferrari 360, que si se fijan, si nos alejamos un poco y comparamos ambos modelos, son prácticamente lo mismo. Lo que cambia es la época en que fueron construidos, pero el concepto es exactamente igual. Y un último auto que necesito que aprecien es este Dallara Stradale, un auto único en Chile también, muy moderno, prácticamente nuevo, que está... Bueno, Dallara es una marca que hace chasis de autos de carrera, y claramente vemos que este auto está inspirado en ello. No tiene puertas, el diseño es espectacular. El interior, por favor, aprecien este interior. Y por acá, dentro de la belleza italiana, no podíamos dejar de mencionar uno de los poquitos Alfa Romeo 4C que hay en Chile. Este auto está hecho completamente, su chasis de fibra de carbono. Esta carrocería es ultra liviana. Este auto pesa súper poco. Y es un auto, es una máquina hecha para conducir. Y además, es una obra de arte. Cuando el arte significa interpretar con belleza alguna función. Y bueno, esto ha sido Top Marqués de Cars & Coffee. Un gusto haber estado acá, haber compartido con mucha gente. Espero que más de alguno va a estar viendo este video. Les mando un saludo. Les mando un saludo a ustedes que están en su casa viendo este video. Espero que me sigan, porque aquí, como les dije antes, incluso con un avión, aquí nos gustan los autos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.